Gracias por ello. Gracias. Bueno, amigo mío, te preguntaría quién eres, pero en vista de tus andrajos y de que el castillo de If está a 3 kilómetros, no hace falta. En cuanto a mí, soy Luigi Vampa, contrabandista y ladrón. Hemos venido a esta isla a enterrar vivo a un patán que intentó quedarse parte del oro robado en lugar de compartirlo con sus camaradas. Curiosamente, hay algunos de sus leales amigos que insisten en que le perdone. Cosa que no puedo hacer, porque perdería poder sobre la tripulación. Así que opino que ha sido una suerte encontrarte. ¿Y por qué? Porque contigo podré demostrar un poco de piedad hacia Jacobo, ese miserable que ves atado ahí. Y al mismo tiempo no pareceré débil. Y como recompensa especial, los chicos verán también algo de deporte. ¿Y todo eso cómo lo haré? Os veremos a ti y a Jacobo luchar a muerte. Si gana Jacobo, lo aceptaré en la tripulación. Si ganas tú, le habré dado la oportunidad de vivir, aunque no haya sabido aprovecharla bien. Y tú ocuparás su puesto. ¿Y si gano yo y no quiero ser contrabandista? Te cortaremos el cuello y habrá un hombre menos. A fe que el contrabando es mi vida y que será un placer matar a tu amigo el miserable. Ah, por cierto, Jacobo es el mejor luchador con cuchillo que he visto. Quizá deberías ver más mundo. ¡Desatad a Jacobo y dadle su cuchillo! ¡Desatadlo! ¡Y que empiecen los juegos! Vamos, levántate ya. Toma tu cuchillo y demuestra tu valía. Quieres vivir. No muevas ni una pestaña. Señor Vampa, dejad que Jacobo viva. Ya ha sufrido bastante ante la perspectiva de ser enterrado vivo. Los hombres que querían ver deporte ya lo han visto. Los que querían piedad para Jacobo la tendrán. Y quedándoos con Jacobo y conmigo, tendréis un marinero y un luchador más en vuestra tripulación. Trato hecho. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Le llamaremos Zatara. En verdad impone. Significa tronco a la deriva. Te juro por mis parientes muertos, incluso por los que están a punto de morir, que soy tu hombre para siempre. Lo sé.